La ministra de Vivienda colocó la primera palada de concreto del proyecto habitacional que beneficiará a 250 familias del sector de las Iberias Unidas en San Salvador, una zona priorizada en la fase 2 del Plan Control Territorial. Las viviendas o apartamentos en construcción están diseñadas en un proyecto integral, donde se edificarán 18 edificios y cuyo monto supera una inversión de 6.8 millones de dólares. Hoy estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en las Iberias Unidas. Esta comunidad es priorizada por parte del Plan Control Territorial y yo agradezco que el Ministerio de Vivienda sea parte de la fase 2. En esta zona vamos a construir los primeros 30 apartamentos, pero aquí realmente se van a beneficiar a 250 familias de las Iberias. Aquí se va a beneficiar la familia Los Cocodrilos, la San Juan Bosco, la Naval, la Independencia y la Guadacanal. Este proyecto contempla inicialmente favorecer a 30 familias de la comunidad Los Cocodrilos en Soyapango y luego las comunidades San Juan Bosco con 165 viviendas y las comunidades La Independencia y Guadalcanal con 55 apartamentos. Pero es así, siempre ha pasado y hoy qué bueno es que miren, después de elecciones, aquí nadie le está pidiendo el voto para nadie. Aquí nadie ha venido por un tema político partidario. Acá ha venido Michelle con todo su equipo por un tema de una política social. ¿Saben por cuál es el mayor tema? Porque ustedes les interesan como familia y porque la visión del gobierno del presidente Nayib Bukele es transformar la realidad y acercar todo el recurso del Estado a quien más lo necesita, que en este caso son estas comunidades, pues. Agradecerle, ¿verdad?, a tejido social, porque desde un principio pues nos ha echado la mano, ¿verdad? Gracias a ellos. Gracias a ellos, ¿verdad? El proyecto El Cocodrilo se va a realizar, donde nosotros sabemos que para 30 familias este sueño se va a hacer realidad. La obra en su primera fase conforma la construcción de los módulos D, E y F, para lo que ya se realizó la terracería con el apoyo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempasel y el aporte comunitario con mano de obra en las excavaciones. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, fue acompañada del viceministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Franklin Castro, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. Para Así es mi Gente, en San Salvador, Baltasar Ventura.